Buenas tardes a todo el mundo, sin mucha dilación porque el horario se nos impone. Me toca presentar a un amigo con un doble pesar, seguramente con el pesar de que el amigo está en Barcelona y no aquí, que es donde nos gustaría que hubiera podido estar, y con el pesar de la ausencia de la directora general de Memoria Democrática, que lamentablemente no puede estar con nosotros. Me corresponde presentar a Javier Tebar, que además de colega es amigo, que es una referencia para mi propia trayectoria como investigador, porque cuando empezamos a construir el archivo de fuentes orales sobre la historia social de Asturias, el modelo que teníamos era el modelo de archivo que Javier estaba construyendo en Cataluña al frente de la Fundación Cipriano García. El modelo de historias de vida que nosotros empezamos a aplicar fue una adaptación, una asturianización biografías obreras que ellos estaban aplicando en Barcelona. Javier es ahora profesor de la Universidad de Barcelona y es un especialista en historia del movimiento obrero, en temas de patrimonio inmaterial y en temas de memoria obrera y también de desmemoria, de memoria social y de memoria de la dictadura franquista. El que tengo delante de mí es, creo que es su último libro, ¿no? Un libro justamente sobre la memoria del franquismo y también sobre la desmemoria, ¿no? Creo que eso va a ser el tema que va a centrar su intervención. Decía Mario Benedetti que el olvido estaba lleno de memoria. Es una frase que es reversible, la memoria también está llena de olvido, y las dos cosas son en realidad caras de la misma moneda. Lo que recordamos y lo que olvidamos forma parte de los mismos procesos, y las dos cosas son igualmente relevantes y significativas. Creo que de eso es de lo que va a hablar Javier, y sin más le doy paso a Javier Tebar.